Ailia, vocablo hebreo que llegó a hispanizarse por el proceso colonial, a que los pueblos de Antabamba han adoptado por el sincretismo a la manifestación agrícola y la adoración al niño Jesús como símbolo de control social. Allí se convirtió en Wailia, donde la chacra del cura en Joyana fueron despensa alimenticia desde Chajerpata, Ucuña. En tanto, en el sector Surcaire, la Imepampa, Jolcabamba, se cultivaban para abastecer los días festivos de la Wailia. Así iniciamos con el Yantachicusca, el Tiarichi cada 23 de diciembre, el 24 el Niño Apaicui, el 25 Día Central de Pascuas, vemos la reivindicación a los ancestros, a los arrieros, que se imponen la expresión antropológica en el buen vestir, baile, garbo, prosa y algarabía de espectáculo. El 26 asistimos al Juntapasaj, que justamente el prodigio de la naturaleza nos alegra por los maizales y papales en floración. El 27 de diciembre, día de espera de demostración boxística, dejada por la escuela de Telésforo Félix Maxi Vera, Feliciano Pareja y los exponentes actuales. Iniciamos el tiarichi y la familia Asto Paredes. ¿Qué plato está sirviéndose, señora Anita? Chupi, como siempre. Ya no chupi, ¿no? Toma, 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 mamá. Toma, toma, echa, echa. Cuchara, mami. Ahí está. Mi hijo, llave, toma la llave, toma la llave. Ah, ahorita acaba de llegar acá. Señor Julito, llegó el tiarichi y inicia ya la Wailia de la familia Asto Paredes. Breves palabras en esta noche que vienen todos los familiares
de muchas ciudades que están como residentes, embajadores, de parte de usted y de su esposa. Bueno, ¿cómo, Freddy? ¿Cómo, Ana María? ¿Usted sigue bien? Compañeros, Papá Goyo, Noirma, Elmer, Rochito, Ernesto, hijos, Wildemer, Edwin, Hernán. Yo me siento orgulloso ahora de este cargo que he tomado para el niño Jesús. Me siento orgulloso y digo gracias a mi cuñado Freddy, a mi cuñada María, que nos está teniendo un día nuestro diario paz. Solamente yo quiero a la gente, a la población, que me acompañe, que me apoye, porque soy único hijo de mi viejo que he quedado solo. Vamos. Bien, Julito. Señora Gladys Paredes, buenas noches. Ha empezado ya el festival con esta gastronomía. Y sus palabras a todos los familiares que han venido. Gracias, la agradezco bastante a mi hermano Freddy y a mi comadre María Guillermo Stinza y a toditas mis hermanas, empezando de mi padre, Gregorio Paredes, Hermelinda, Freddy, Wilfredo, Elber, Nélida y mis hijos, Janet, Wildemer, Edwin, Roxana, y mi hijo político, Hernán. Gracias a los familiares que me están acompañando, ojalá que sea esta fiesta éxito hasta el 28. Gracias, una vez más le agradezco a toda la gente que me está acompañando. Gracias, nada más. Buen provecho entonces, a servirnos. Acá de 2-4 horas llegarán mis hermanos valencianos. Algunos vienen de Italia, algunos de España, algunos de Lima. Cuando llegan, voy a ser más orgulloso con ellos. No, correcto, no, no. Muy bien. El señor Efraín Delgado haciéndose presente con una rumba de cervezas y cariños para los mayordomos de la Bahía 2015, señor Asto y señora Gladys Paredes. Gracias. Desde Marconas llegó Antonio. Sí. Muy lejos. Muchas gracias. Te agradezco, Papá Lindo. Te aprecio. Me quieres compartir. Hasta para ti. Sí. Muchas gracias, Papá Lindo. Desde la lejana tierra de Marcona. De Marcona y Nazca. Ay, qué bien, qué bien. Se acerca la familia de por parte de Delgado, Pujarone. Y una pequeña peste. No, es grande el cariño, grande, grande. Que sea este Gregorio Delgado final, por el cariño de él. Muy bien. Ya está, ya está, ya está.
Dionisio Chácar y esposa impone billetes para esta fiesta de la Bailía. Al señor Julio, a esta señora Gladys Paredes. 100 soles. 200 nuevos soles. Señora Vilma Valenzuela hace entrega de un millón de quesos a la señora Gladys para el señor Julito Basto. Listo para la Bailía. Papá, no te vas a sacar sonrían para el periódico. Buenas tardes.
ataquen acá. No, a la cola, a la primera. ¿Está adentro? ¿Adentro está mío? Sí. Pasa adelante, pasa adelante. Bueno, pasa acá, pasa acá. Pasa acá, pasa. Señorita Berta Valenzuela de Italia, saludando a Julito Astro por la Bailía 2015. ¿Qué plato es, Julito? Papá. ¿Qué plato es, por favor? Ulla. Ulla. Antes acostumbraba eso, ahora ya no acostumbra eso. Pero usted lo está reviviendo, muy bien. Está reviviendo. Vamos, Mocotol. Viendo la ulla, ese plato típico, plato antiguo. El plato típico antiguo, la ulla para los guiadores. Hoy mocotullo. Para las guiadoras, el plato de la ulla, más conocido como mocotullo. La señora Mercedes Félix con un millano de cuy. El cariño por señor Julito Basto, señora Gladys Paredes. Acompañantes, hermanos devocionarios, en esta fiesta la Bailía 2015, hermano Julio, señora Gladys Paredes, hoy día nos tocó, ya llegó el momento de nuestra devoción, que es al niño Jesús. Hermanos, acompañantes, es bien cierto, como costumbre, vamos a hacer el incasca y también nos vamos a dignar a poner nuestros incienso, como costumbre, hermanos, acompañantes, y también siempre dando una recomendación a cada uno de ustedes, hermanos, acompañantes, parientes. Es bien cierto, hoy día ya llegó, como vuelvo a recalcarles, la fiesta que tanto hemos esperado. Hermanos, hoy día empezamos ya, hoy día 24 de diciembre, juntamente con toda la familia y siempre uniéndonos en esta devoción que están nuestro hermano Julio Astro Delgado y la señora Gladys Paredes Vilca. Hermanos, vamos a hacer como costumbre, todos los parientes, familiares, nuestro tincasca cae en la mesa. Hermanos, a cada uno de ustedes también les recomiendo que hoy día ya empezó la fiesta tan esperada. Y
les recomiendo a los parientes, familias, que a partir de hoy el cariño que tenemos que brindar a nuestros pastores que nos van a acompañar los 3 días. Gracias, hermanos. A empezar lo que es con el incenso, lo que es con el llampo, lo que es el chuya y el cocha y su sora, como costumbre. ¿Eh, hermanos? Empezó la ceremonia de la Tinca, día del Tiarichi, 23 de diciembre de 2015. Familia Asto Paredes. Thank you.
Ma c'è che mi sa un po' a orino, così sono un po' a orino.
enviado. A este gran tiariche que estamos realizando en este local de la Municipalidad Provincial de Antabamba. De antemano mis agradecimientos. Enseguida quiero manifestar, Julio, Gladys, Wildimer, Janet,
Roxana. Edwin. Edison. Toda la familia. En esta oportunidad nos brindaremos estas 20 cajitas de cerveza con todos nuestros querendores, nuestros pastores, nuestros selladores, nuestros entrenadores, nuestras juntas. Y quisiera, como se llama desde hoy, felicitarles de que esta fiesta, gracias a ustedes, hagamos fuerza y seamos unidos todos. Por eso quiero brindar este vaso con los devotos, a nombre de la familia Paredes Guillén, acá mi esposa María, mi hijo Eddie, mis hijas Mercedes, Betsy. Salud, Bolívar. Gregorio. Ya bailé, 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 Oh, I see.
Nacimiento en la vivienda de la prioste señora Rosa Coaquira. Y su hijo. Jubilio. Ingreso de la familia Asto Paredes a la prioste, señor Rosa Coaquira y Jubilio Asturima Coaquira. Marco.
ingreso de la familia Asto Paredes en el día del Tirerichi, 23 de diciembre 2015, barrio Amargura. Acá está lo que nos hemos ofrecido. Si quiere algo, estamos cumpliendo. Ay, gracias, hermana. Sí. Gracias. Sombreros para la familia Asto Paredes. Mayordomos de la Bailía 2015. 40 sombreros. 40 sombreros. Familia.
Claudio Marte. Marte Pérez, claro. Familia Marte Dionisia, Pérez. Esposa de Dionisia Pérez. Pasen. Bendito, pasen, pues. Vení, ven. Buenos días, ¿Andan como ayer? Muchas gracias. A esta fiesta que es tan importante, que hoy día está esperando, llegó. Muchas gracias por venir, agradecemos que yo con ustedes. Gracias. Soy una persona humilde, solo único hijo de papá Ernesto. No tengo ni más ni hermanos. Solo ahí me quedo. Hoy tenía cuatro hombres. Solo como muchas gracias. Ya me siento orgulloso. Mucho. La señora Dulia Castillo se nos presenta con un miano. Al ver Julio Asto, señora Gladys Paredes. Mortales. De mi mamá, su cariño, así para los familiares, con su camisa, su chaleco y su pantalón. Acá a todos los familiares estamos entregando. ¿Ya? Aquí, gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Una vez más, desearte todo lo mejor, que se desarrolle con todo éxito esta fiesta navideña, que es a favor del pueblo. Desearte siempre de que desde un inicio todo te salga muy bien hasta el final. Muchas gracias. Va a ser mi ex papá. Hasta luego, buenos días. No vas a poder agarrar la capa. Vamos a un vasito. Alguien que dice que bien, está jaleando ahí. ¿Qué tal, papá? Buenos días. Papá, hermano Julio. Sí, papá. Y su señora esposa Gladys. Por eso, bravo. Es un buen presente de 24 pañuelos para nuestros pastores. 24 pañuelos, profesor Emiliano Bravo. Gracias. La responsabilidad que estás asumiendo es grande. Inicia la ceremonia de la Tinca. De la entrega de los 40 se oficializa la entrega de la indumentaria para los guiadores, guiadoras, esteras, caretas, plumajes. Julio. La señora Gladys Paredes haciendo el ritual a los trajes que vestirán todos los acompañantes. Julito Asto, el mayordomo, hoy día 2015, haciendo la ceremonia del Incasja de los trajes que van a lucir los familiares. Escúchame, Julito. Hay que acelerar con los guiadores. Hay que acelerar con los guiadores, porque ahorita van a salir los guiadores al niño. No caigo, 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 no caig
Inca de las guiadoras. Acá mi papá, mi mamá, son de Señor del Niño Jesús, les va a entregar respectivamente a cada punta, a los guiadores, su respectiva vestimenta. Ya ustedes ya repartirán a nuestra gente. Hay que coordinar bonito, que salga bonito. Hay tanta cantidad para cada fila, igualito. Y hay 100 cadetes para cada fila. 100 pañuelos para cada fila. Plumajes, 50-50. Mamilucos, 3 mamilucos por cada fila. Los montares, está donando 25. Para cada fila. Ese montaje es, sin ofender a nadie, hay que dar a los negocios. Algunos también son, no, por la puerta no vamos, como dice, un par de golpes por las puras. Hay que dar a los mejorcitos, por favor. ¿Ya? Y coordinen bonito y acá les entregamos a cada fila. Al tío, tío Pompeyo, tío Oscar. ¿Cuál es? Baterías. Adriana. Un alcance nomás. Señores, tirondores que me apoyan a mí, a esta humilde persona, ese humilde, simplemente usted me conoce, y tomó esa batuta de hacer caro pasar al niño Jesús. Que les agradezco muchas, muy veces a ustedes, señores compañeros, vecinos, compañeros, amigos, familiares, parientes, hermanos, gracias por ese acompañar cantando. Ahora, les digo que bailemos, gocemos, tranquilo, sin ofender a nadie. Vamos a demostrar nuestra humildad, nuestro trabajo que tenemos, como a mí. Eso vamos a demostrar a todas esas tres partidos que tenemos. Somos 4 partidos. Pero solo les pido, bonito, bailamos, compás, le damos ejemplo. Nuestro barrio primero siempre es ejemplo, y hay que seguir el paso. Sigue viniendo más, haciendo cargo, porque ahora va a seguir por la fuerza frente a mí. Entonces, hay que demostrar, papalitos, el sentido, que no hagan ningún problema, papá. Entonces, papalitos, como dice mi hijo, vamos a entregar, como es, no sé... Cada uno ya lo puede ser. Hermanos devocionarios, hermanos acompañantes, hermanos creyendores, muy buenos días. Hermanos, ayer se empezó con bastante emoción. Creo que el público estaba contento, orgulloso, pero a esto, hermanos, por favor, una recomendación. Se ha visto en el atrio de la iglesia una chacota. Entonces, hermanos, puntas, truinadores, por favor, hemos quedado mal anoche. Entonces, esto es una recomendación, que haya comprensión, que haya esa armonía de coordinación. Hermanos, puntas, por favor, que no suceda a los días que nos quedan. Son días muy importantes. A partir de hoy día, yo les recomiendo, hermanos, que haya un entendimiento, que haya una coordinación para que ya este tipo que se ha suscitado como anoche, hemos visto, y por favor, desde aquí, desde la mesa, al lado de los devocionarios, les recomiendo, hermanos lindos. Muchas gracias. Sí.
Tengan cada uno muy buenos días. Refiriendo un poquito el acontecimiento de anoche. Estaría de más decirlo, acá nos conocemos quién es quién. Dentro de ello, es cierto, anoche hubo pequeñas coordinaciones. Menos mal que hacía anoche y no sucede el 25 ni el 27. Lo único que yo puedo pedir acá es a agosto, a domingo, mayor responsabilidad. Ser punta es un oficio muy sacrificado en ese sentido. Yo creo que todas las personas que estamos involucradas acá somos los encargados de que nuestros cargontes el día 28 sean satisfechos. Y para eso requiere un poquito de sacrificio. Vamos a tomar. De repente terminando todo, acá vamos a tomar, no hay ningún problema. Pero en las horas previas de la presentación, todos hay que estar lúcidos, conscientes, y hacer de la mejor manera por lo posible cada uno de sus papeles. En ese sentido, sin ofender a nadie, es mi amigo, mi pata Augusto, exijo un poquito de responsabilidad. Sé que quien puede ayudar, todos acá estamos comprometidos en que este grupo salga adelante de la mejor manera posible. No tengo la menor duda. El otro, quiero recalcar, yo ya llegué, ya no estuve en el sorteo. Yo quiero que acá, siempre son 25 años que estoy yo en esto. Anoche ya le planteaba. ¿No me interesa? Domingo. Nosotros vamos a agarrar la punta izquierda. Anoche ya hemos hecho. Entonces, acá, hoy día, vamos a cristalizar eso y de una vez procede con el trabajo que viene. En ese sentido, sería todo. Muchas gracias. Así que solamente pido mayor comprensión de cada uno de ustedes y desprendimiento para que... Un ratito, señores, por favor, respeten. La misma señora Gladys Bardomos del 2015, del presente mes. Hermanos, ante todo, muy buenos días. Una cosa les digo. Desde el momento vamos a desgenerar este problema, es de orden, hasta último vamos a seguir esto. Estamos siguiendo, entre nosotros nos conocemos. Personas mayores ustedes tienen. Que a ustedes les ha visitado a vuestros domicilios el carbonte. Ustedes deberían dejar su encargado una persona. ¿Qué? Ahí está el señor Pompeo, está el representante del señor Oscar. Acá el señor Aulén tendrá su responsabilidad. Tiene, pero su representante tiene otro que puede asumir a las reuniones. Pero ahora estamos haciendo un desorden. Hasta último este desorden va a seguir esto. No, hoy día avanzamos. Ahora, otra cosa, señor Pompeo, escúchame. Ayer hemos organizado la fila izquierda-derecha y nosotros, nuestra gente, hemos armado. Ahora, lamentablemente, un sorteo va a ser. ¿Cómo va a ser un desorden? Claro, hemos armado ya nuestra gente izquierda-izquierda. Claro, claro. ¿Cómo se va a quedar eso? Sorteo para los tronadores de las filas izquierda-derecha. Izquierda. Se hace entrega de los trajes a la fila izquierda que representa Pompeo Chicori y como tronador Pablo García. Entrega de los trajes a la fila derecha encabezada por Augusto Chipani y como tronador Alvin Félix. Entrega de trajes, plumajes, caretas y pañalones a la fila izquierda que conduce el punta Pompeo Chicori y el tronador Pablo García. Entrega de pañalones, plumajes, caretas de la fila derecha que encabeza Augusto Chipani y tronador Alvin Félix. Mayordomía de la familia Asto Paredes 2015, Guainía, Antabambina. No, señores, no. Dale.
El cariño de Alexito Tamata, su mami que la acompaña, y la señora Lidia Agustinza, con el cariño pues de la cervecita, ¿no?, para refrescar a los querendores. Ahora tenemos a otra hermana que está con dos cajas de cerveza. No, su hermana. Allá. Sí, sí. De la señora Gladys. Le estoy agradeciendo. Muchas gracias, mami. Gracias. Y gracias también a usted. Gracias. Allá. La familia Copa. Poniendo una manta. Señor Bonito. Buenos días, señor. Miano de cuyo de la señora Filomena Samayoa. Cariño a Julito Asto, señora Gladys Paredes, por la Bailía 2015. Señora Lorenzo Serrano Aroni se presenta también con su cañita. Cariño para Julito Asto. Desde Otupara. Ahí está. Otupara Manta. La familia Serrano Samayoa presenta también con cariño a la familia Asto Paredes. Gracias, mamá linda, gracias, mamá. Brindamos. ¿Anisado desde Arequipa? Sí, arequipeñito. Disculpame porque estoy listo. Sutra Faustina, buen día también. Presente con el hermoso. Muchas gracias, mamá linda, muchas gracias. Chumpi. Arriba, Anís Nájar desde Arequipa. Oscar Vera y esposa con dos cajas de cerveza. Cariños para Julio Astro, señora Gladys Paredes. El señor Natividad de Alegría presente con un saco de azúcar de arroz conjuntamente con su hermano y esposa, haciendo la entrega pues para esta fiesta de la Navidad a nuestro hermano Julio Asto, señora Gladys Paredes. De huello de alpacos para el almuerzo para el niño Apaicuy. 24 de diciembre de 2015, familia Asto Paredes. Un cholo hueco.
Entre ellos están de competencia, los dos nomás. Cada uno van a tabular. ¿Cuánto huevo? Ahí va la cabeza, papá. Ya, están apuestas. Con ayudante, no creo. Con ayudante, no creo. Aún la trago, ¿no? Sí. Eusebio Clemente haciendo el degüello en una competencia reto. Acá, tío, acá. Ahí está su ayudante, el chacal de Eusebio. Miguel Josjo también. Con ayudantes, ¿ah? Almuerzo para partir al niño a Paicuy. Santusa Rodríguez imponiendo 10 nuevos soles. El cariño para Julio Basto. Gracias. Para las guiadoras, para los guiadores. Estamos... Tío, escucharon. Tío, va a pasar rápido. Tú, ya, mamá, ya, segundo para las guiadoras que vienen desde Huáquirca. Para la familia Asto Paredes Huaylía 2015, Antabamba. Mi mamá está acá arriba, mire arriba, ahí arriba. Sí, tiempo, por favor, un cariño para con la familia. Sé que caramba, todo andamos en esta familia, hay que visitar por todos lados, así que yo quisiera que me disculpes, pero igual, quiero compartir, seguramente voy a estar junto contigo en toda la fiesta. Te agradezco por todo y que lo pases bien, y esta fiesta creo que es una fiesta del pueblo, una fiesta de todo Antabamba, y principalmente es una fiesta costumbrista reconocida a nivel nacional como patrimonio cultural, y te felicito por esta fiesta. El saludo y abrazo del consejero William López y esposa. El señor Carlos Tume recibe de las manos de la señora Gladys Paredes un miano, una fuente. Mucho blanco es llamado por los burros machos en podre, cuesta arriba, y los burros hembras bajan con el vino tinto. Y te repartes, ahora ya no chatas, sino ahora ya es botellita. ¿Dónde estás? Ah, a mí me ha dado, pues. ¿Qué pides? Febrero. Gilbert Albino Paredes
hacen presente 15 cajas de cerveza. No siempre. Sí, solo. Yo, tía, si no es el tío. Si tú quieres más, hermanos. Tranquilo. Yo pienso que no hay nada peor, pero tengo mis hijos. Tengo. Amigo, patachón. Salud. Tengo mi gente. Tranquilo, Julio. Y aquí Agustín San Félix compartiendo el néctar con el patriarca de los Paredes. Vamos a la veda y esposa con un miano de queso. Damaso Lata y sí, mamá, sí, mamá. La caja de cerveza y el miano de quesos. Mamá, un vasito, señora. La señora Marcelina Astu Delgado con un miano de queso. El cariño para Julito Astu y sus hijos, su familia. La señora Noemí Astu con un miano de cuy. El cariño para la señora Gladys, señor Julio Astu. Paicuy, 24 de diciembre de 2015.
Cristo nuestro Salvador. Y ahora con la devoción que tenemos, con ese cariño que tenemos a nuestro Señor, nos aprestamos a celebrar esta fiesta con cantos, bailes, con música. Queridos hermanos, desde ya el Señor nos invita a pasar esta fiesta con una buena reflexión, que esta fiesta de Navidad sea pues motivo no solamente de una sana diversión, sino de crecer un poco más en la fe. Si esta fiesta solamente acaba en canto, baile, no tiene sentido, hermanos. Oh,
salida del niño Apaicuy del atrio de la iglesia San Salvador, 24 de diciembre, por las arterias de la avenida Huanca. Thank you.
Hay osos con ochajas, cuesta la muasta. Osos con ochajas, cuesta la muasta. A Hernán a su yata, jaja de tenista. Mercedes de tata, rayos y penispa. ¡Vale! Yeah.
familia Bravo Asto, en la Plaza Hermenegildo Miranda Segovia. Oh, I
Thank you.
Thank you.
Arterias, en la avenida Purima Huanca. Familias Topares.